Dios está en este lugar, lleno de gloria y majestad. Adoremos en la hostia al Salvador. Dios está en este lugar, se siente fuerte su poder. Bendito y alabado por siempre será. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, gracias por este itinerario cuaresmal, el cual el día de ayer llegó exactamente al día 22, es decir, a la mitad, faltándonos otros 22 días, pues hasta el Domingo de Ramos son 40 días, pero la cuarentena como tal es hasta el Jueves Santo, otros 4 días más, 44. Gracias porque has estado tan presente, tan activo, tan vivo en la palabra. Contigo, Señor, nada tengo que temer. Tú me has librado de las garras del maligno. Tu presencia me da paz y conforta mi alma. Sí, Señor, sabemos que queda poco tiempo, pero aún hay tiempo. Tu presencia, detrás de lo que parece pan eucarístico, nos da paz, nos reconforta a todas nuestras almas, almas que han pasado contigo por la planicie del desierto, un desierto en el que hemos encontrado aves de rapiña, fieras, sol, calor y poca agua. Un desierto en el que contigo hemos descubierto nuestra propia tentación, nuestra propia piedrita en el zapato, nuestro caballito de batalla. Luego pasamos con Pedro, Santiago y Juan a lo alto del monte Tabor, a nuestro propio Tabor, para vivir allí una experiencia de profunda oración. Y cómo disfrutamos ese domingo, saber que subiste con Pedro, tu vicario, con Juan, el teólogo, el contemplativo, y con su hermano Felipe, el primer mártir entre los discípulos, entre los apóstoles. Ya eso nos dice mucho por qué subiste con ellos tres allí a vivir esa experiencia de fuerte oración, en la que además te encontraste con unos hombres de Dios, y estos hombres se encontraron con el Dios hecho hombre, Elías y Moisés. No te quedaste allí con ellos. Volviste a bajar. Volviste a enfrentar la vida, pero con la paz y la alegría
que dejó esa transformación, con la alegría y la paz que dejó esa metamorfosis, esa metanoia, para darnos a entender que si todo cambia en este mundo, que tú y yo cambiemos no sea extraño. Luego, Señor, pasamos a otro maravilloso domingo en el que pudimos disfrutar esa ira santa, y no puede ofendernos verte en medio de una ira santa. Es necesario sentirte así para sacudirnos. Mientras tú sacudías las mesas de los cambistas y de los vendedores, porque te preocupó que hubieran hecho de la casa de oración una plaza de mercado. Pero allí no solo destruiste esas mesas de los cambistas, sino que ya empezabas a realizar en nosotros maravillosos intercambios, maravillosas transformaciones, destruyendo en nosotros ese hombre viejo para que surja el hombre nuevo, el hombre que necesitamos con una versión nueva para la Pascua. Bueno, Señor, gracias por ese momento de ira santa, que estoy bien, que estoy seguro nos trajo mucho bien a todos, que se haya empezado a dar allí en nosotros maravillosas transformaciones. Ahora caminamos, Señor, hacia el cuarto domingo de la Cuaresma, en el que vamos a disfrutar de una noche fresca en la que Nicodemo, allí en Tierra Santa, fue a buscarte. Particularísimo esto de Nicodemo, que solo fuera capaz de ir a buscarte de noche. Vamos a disfrutar parte del capítulo 3, ahorita, el domingo del Evangelio de Juan, donde el centro de ese capítulo 3 es el diálogo que sostuviste tú, Jesús, con Nicodemo y que también sostienes con cada uno de nosotros. Señor, sí, ha pasado el tiempo, pero aún queda tiempo. Y de seguro en los domingos restantes tendrás mucho, pero mucho que decirnos. Tu presencia eucarística nos da paz, reconforta nuestras almas. Cada vez que miro la cruz, recuerdo que tú me amas y hasta considero que si hasta este momento pensaba que el verdadero símbolo del amor era un corazón, ahora sé que el símbolo del amor es una cruz. Recuerdo en ella que tú me amaste y que en ella no te sostuvieron los clavos, sino el amor por mí. Que estás allí dispuesto, ayer, hoy y siempre, a darlo todo por mí, por mi salvación, por mi felicidad eterna. Señor, concédenos pues la gracia de nunca olvidar que tú eres bondadoso, que ninguna criatura tiene poder sobre ti, aunque el mundo quiera presentarnos lo contrario. Yo, Señor, quiero estar contigo y no contra ti. Hazme fiel, muy fiel, a esta linda amistad que todos los jueves afianzamos, que todos los jueves disfrutamos a través de tu presencia eucarística. Es amor, sabiduría y fortaleza,
nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza en la vida. Ven, Espíritu, ven, ilumina las sombras de nuestra oscuridad. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, fortalece los pasos de nuestro caminar. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, ven y rompe los yugos de nuestra esclavitud. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza. Nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Señor Jesús, el desierto por el que venimos viajando es un lugar de austeridad vital y compleja. En medio de las fieras, en medio del calor y de la escasez de agua. De algún modo, estoy seguro que muchos están tratando de vivir su propio desierto para en él encontrar su nueva versión. Y muchos han fortalecido ese desierto a través del ayuno, que genera hambre, a través de la lucha contra las tentaciones. Y qué tan bueno, Señor, saber que la tentación es un presente que se da en cada uno de nosotros, pero sin futuro. La tentación es una promesa que con toda seguridad enmascara un engaño. La tentación es una fruta con el corazón podrido. La tentación es una fachada tras la que hay una cárcel. La tentación es un instante de luz que precede a una vida de tiniebla. Señor, estate con nosotros mientras cruzamos este desierto entonces, porque no es nada fácil. Pero sabemos que solo así vamos a sentir en nosotros procesos de sanación. En el que vamos a aprender a soltar
una serie de situaciones que se han dado en tu vida y en la mía, que hay que pedirle a mi Dios que no nos vaya a sorprender la muerte en ellas. Regálanos pues ese proceso para aprender a soltar. Y al soltar con una mano, con la otra empezar a recibir nuestra nueva vida. Querido amigo, televidente, faltan 21 días para la Pascua. Los psicólogos, la psiquiatría nos ha dicho que 20 días son suficientes para empezar a adquirir nuevos hábitos. Pero un hábito que va a reemplazar una deficiencia en nosotros. Y también nos han dicho que con 20 días es suficiente para tomar distancia y alejarnos de algo que no nos conviene. Bueno, ya se fueron los primeros 22 días. Que ojalá en estos primeros 22 días hayamos aprendido a vivir, porque estamos caminando derechito, muy derechito, a vivir sin ese pecado en el que estuve tan engolosinado, tan entretenido y hasta entusiasmado. Ya han pasado esos primeros 22 días o 20 días en el que pudimos, a fuerza de palabra, penitencia, ayuno, vigilia y oración, erradicar la costumbre que en nosotros fue dejando el enemigo hacia ese pecado. Ya que ayer comenzamos la otra mitad, los otros 22 días, que estos 22 días sean para aprender un nuevo hábito, un nuevo hábito. Tan sabia pues la cuaresma, la cuarentena, tan inmensamente sabia, que hasta nos enciman 4 días y partidos en la mitad quedan 22 y 22. Tan sabia pues nuestra Madre Iglesia, haciendo uso de esa cuarentena tan propia del pueblo judío. No olvidemos que 40 fue el tiempo que duró el diluvio. 40 días, tiempo que vagó el pueblo de Israel por el desierto. 40 años, tiempo que pasó Jesús. 40 días, tiempo que pasó Jesús en el desierto. 40 días y 40 noches. Tiempo que duraron los días de oración en el monte Sinaí antes de recibir Moisés las tablas de la ley. 40 días. Tiempo que Goliat utilizó para desafiar a los israelitas. 40 días. Tiempo que el rey David reinó. 40 años. Tiempo que el rey David reinó. 40. Tiempo en el que Jonás anunció que Nínive sería destruida. 40. La Biblia menciona el número 40 100 veces. 100 veces aparece en las Sagradas Escrituras el número 40. Como para darnos a entender que nada en ti, Jesús, es coincidencia. Todo tiene un propósito, hasta poder decir que la visión ideal, más no perfecta, es 20-20, que da 40. Una visión que estoy seguro muchos la disfrutan, especialmente los que tienen de 40 para abajo.
Sí, queridos amigos, vamos a considerar que el verdadero fármaco que necesitamos en la cuarentena es la Eucaristía, y en ella tú, Jesús, porque aquí en la Eucaristía tenemos la certeza de ser amados y esperados siempre por ti, que como el Padre misericordioso está con los brazos abiertos esperando el retorno del Hijo pródigo.
Amado Señor, 40 entonces, es el tiempo del viaje desde mi miseria hacia tu misericordia. Y qué alegría saber que caminamos hacia el domingo letare, el domingo de la alegría cuaresmal. Y este domingo que viene será un momento como de pausa activa y de alegría por el camino recorrido y por lo que voy a emplear el tiempo que queda. Será el domingo en el que incluso veremos a muchos sacerdotes, como en el Adviento, subir al altar vestidos de rosado. Es el tiempo del regreso hacia los brazos del Padre misericordioso. Gracias, Señor, porque todo hombre, incluso el más pecador, es una realidad ineludible para ti. Y luego de nosotros recapacitar, tú nos quieres recuperar. Y esto es motivo de fiesta. Es motivo de fiesta saber que ante las desilusiones humanas tenemos la gran posibilidad de las consolaciones divinas. Es motivo de fiesta saber que todo hombre, hasta el más pecador incluso, se puede recuperar. Nada para ti es pérdida. Nada. Tú nos quieres recuperar y esta es la gran palabra que lo define todo. Por eso ahora fiesta. Gracias por tanto amor. Gracias porque queda poco tiempo, pero todavía hay tiempo. Gracias, Señor. Porque hay algo que nos tiene que llenar de mucha paz. Y es el hecho de saber que no te interesa el error, sino el que yerra. Es bueno saber que tú odias el delito, pero amas tanto al delincuente, como lo dice San Agustín. Odias el delito, pero amas al delincuente. Ya todos somos conscientes de que te hemos fallado, de que no somos lo mejor. Qué dicha saber esto, San Agustín. Dios odia el delito, pero ama al delincuente. Queridos amigos, Él nos perdona y el verdadero perdón no pide nada a cambio. El perdón que nos va a dar será el momento de recibir un anillo nuevo, unas sandalias nuevas, un vestido nuevo y un ternero cebado. Gracias, Señor, por este desierto. Gracias, pues, por esta cuarentena. Qué bueno saber que en la Biblia cada vez que aparece el número 40 es porque estamos esperando un cambio, fruto de una purificación. A seguir disfrutando pues lo que nos queda de cuarentena. A disfrutarlo en mucha unión contigo. Disfrutando estos viernes de abstinencia, de ayuno, de viacrucis. Mañana caminamos hacia el cuarto ya, hacia el cuarto viernes. Serán 7, contando el Viernes Santo. Vamos a pedirle pues al Señor, aquí presente entre nosotros, que llegue a través de la pantalla a todos los que conformamos el grupito familiar, que desde la pantalla, desde el televisor,
llegue a tu casa y le podamos decir: Señor, transfórmanos. Señor, transfigúranos. Señor, queremos vivir esta metamorfosis, esta metanoia. Y qué bueno saber que la transfiguración del ser humano se despliega en dos planos, en dos nomás. O somos transfigurados en nuestro ser celestial, o somos desfigurados en nuestro ser terrenal. Nos desfigura en nuestro ser terrenal nuestro pecado, el vacío de Dios, la falta de fe sólida, la incredulidad, la secularidad, la mundanidad, la dictadura del relativismo. Nos transfigura la oración. Cristiano que no ora, el diablo lo devora. Nos transfigura la oración. Recordemos que no todo lo que brilla es oro, pero si yo oro, brillo. Nos transfigura la oración. Nos transfigura una muy buena confesión. Nos transfigura la obediencia. Nos transfigura escuchar la palabra que edifica mi vida. Nos transfigura la fe, las obras de caridad, las obras, aquellas que nos regala la Iglesia, espirituales, las obras de misericordia espirituales y también las materiales. Nos transfigura el amor a ti, que nos genera una nueva expectativa y nos ayuda a subir, a ascender en santidad. Por eso el segundo domingo en la transfiguración subíamos a un monte, porque contigo nadie baja, contigo nadie desciende, contigo nadie fracasa, contigo todos ascendemos, subimos, escalamos y triunfamos. Amigo querido, queda poco tiempo, pero todavía hay tiempo. Divino Señor Jesús, en este jueves sacerdotal, vocacional y eucarístico, he querido vivir estos minutos, esta hora santa, delante de tu presencia. Quiero acercarme más y más a ti, hasta poder llegar a la hora santa del Jueves Santo, aquel 28 de marzo, donde la luna estará tan radiante y llena como radiantes y llenos tenemos que estar nosotros por esta experiencia de cuarentena que vivimos y que el 28 podremos decir acabamos de terminar. Señor Jesús, reconocemos tu inmensa paciencia. Si nos dijeron que el que espera desespera, nunca te vimos desesperado. Nunca te hemos sentido desesperado. Es que ni el temblor de la semana pasada es signo de que estés desesperado. Eres paciente, muy paciente. Reconocemos esa paciencia en ti. Pero también creo que es el momento de que cada cual vaya percibiendo cambios esenciales y sustanciales en sus vidas. Es bueno que ya a estas alturas del partido muchos vayan sintiendo que se está dando una versión nueva de ti y de mí, y eso es conversión. Y que si miro por retrovisor el pasado, ese pecado en el que estuve tan entretenido, podré sentir fastidio y rechazo pleno hacia él en comparación al amor y a la misericordia que nos viene de ti. Todo lo que realizas, Señor, ha sido para que seamos buenos. ¿Cuántas cosas has realizado en estos 23 días? ¿Cuántas? Y todo es para que seamos buenos, perfectos o santos, como bueno
perfecto y santo eres tú. Gracias, Señor, porque todo lo haces con el poder de Dios y en el tiempo de Dios. Señor, ven a solucionar nuestra mudez. Ven y rompe además nuestra sordera, pues queremos escuchar tu voz y hablar a tantos de ti. Nosotros queremos ya estar contigo y no más contra ti. Que para la Pascua venidera tu reino sea, no una propuesta, sino una linda realidad en mí. Ayúdame, ayúdanos a todos desde la casa a sentir que somos santos en construcción. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia que ha llegado a tantos lugares en esta tarde-noche. Gracias a nuestro canal católico, a nuestro canal Televide. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu cuidado y tu ayuda durante todos estos minutos. Gracias por la salud y las fuerzas que tenemos, aún en medio de quebrantos de salud en algunos. Gracias, Señor, por los que desde la clínica, desde el hospital, desde su lecho de enfermedad, han querido vivir esta gran terapia, este gran encuentro con el médico llamado Jesús. Gracias por tu compañía, tu dulce compañía. Gracias por tu ayuda en todo momento. Gracias por la forma en la que a través del sacerdote nos hablas y nos sostienes en medio de la caminata cuaresmal. Señor, ahora solo quiero pedirte que sigas con nosotros caminando estos 21 días de cuarentena que quedan. Ayúdanos, Señor, porque ya llega la noche, a descansar muy bien, a recuperar fuerzas desgastadas por el trabajo del día, para poder seguir mañana
poniéndole el pecho a tantos compromisos, tareas y deberes. Señor, queremos cumplir con la obra que nos has puesto, aquello en lo que nos has dicho que teníamos que ser excelentes y mejores. Con el salmista, yo solo quiero decirte, en paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4. Ahora, Señor, te queremos decir que nos ayudes a empezar a planear nuestro cuarto viernes penitencial, el que nos traerá ahorita la aurora, el nuevo día. Ayúdanos a ir planeando nuestra abstinencia, nuestros ayunos, nuestras mortificaciones. Pero ayúdanos a descansar y a recuperar fuerzas. Pero ayúdanos también a ser ejemplares mañana en esos compromisos que el pasado 14 de febrero adquiría cuando comenzaba la cuaresma. Gracias porque me has acompañado desde el 14 de febrero hasta la fecha y así será hasta el 28 de marzo cuando sea Jueves Santo. Señor, bendice a los que van camino a la casa, a los que aún están en la calle, que tu presencia les asista. Señor, síguenos protegiendo de todo mal, fortalécenos. Señor Jesús, te amamos, lo sabes de sobra, como también sabemos que nos amas. Señor, queremos vivir siempre para ti. Sé con nosotros cada día, sigue concediéndonos fuerzas y salud. Señor, sigue concediéndonos tantas cosas que necesitamos. Te amamos, Señor, y esperamos seguir sintiendo la fuerza de tu amor en nuestras vidas. Señor Jesús, por favor, orienta nuestros pasos. Hemos confiado en ti y así será hasta el final. Y en tu palabra, sé que tú nos llevas por sendas de éxito, dicha y prosperidad. Señor, nunca te apartes de nuestras vidas, pues cada día que pasa, necesito más de ti. Señor de bondad, otórganos la dicha de vivir una noche tranquila. Especialmente queremos pedir esa tranquilidad para el norte de Gaza, allí en Medio Oriente. Mucha tranquilidad para la Tierra Santa. Señor, que no se acabe la esperanza del cese al fuego. Señor, obra en el ejército que está atacando a niños y gente inocente, que no hayan hecho sino aguantar necesidades, hambre, frío y el estrago de los fusiles. Señor, que vaya naciendo la paz allí en Medio Oriente, en el lugar donde acontecieron los misterios de la redención. Desde lo más íntimo de cada corazón te queremos pedir esa paz que tanto necesitan Rusia y Ucrania, Israel y Palestina. Permítenos aportar a esa paz donde quiera que nos encontremos, rezando por ellos,
delante de tu presencia, orando por ellos. Señor, acércate a cada uno de los que allí obran la guerra, realizan la muerte. Experimentan ellos tu misericordia, tu amor y tu perdón, ese borrón y cuenta nueva en medio de la cuaresma. Te pido también, Señor, por mi bienestar y por el bienestar de los míos. Manténnos a salvo de todo mal, de las injusticias, de las palabras que lastiman y del enemigo malintencionado. Amado Señor, qué bello es poder despedir este momento donde hemos tenido una hora santa delante de tu presencia. Amado Señor, que quede en nosotros ese brillo en nuestros ojos, en nuestro hablar. Señor, escucha nuestra oración, otorga respuestas a nuestras honestas súplicas. A tu poderoso nombre encomendamos la noche en el mundo entero. Encomendamos las actividades que realizaremos mañana en el viernes de abstinencia y de ayuno. Señor, confío en ti y en tus promesas. Amén, amén, amén. Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite, oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas disfrutar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos en ellos constante momento de salud y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Santísimo Esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Thank you.